quiere tu saber cocinar. Bien, yo lo dejé con una trivia, con una pregunta. La pregunta era, la ave más numerosa del planeta, del mundo entero, ¿es el pichón, es el paisán o es la chef del la gallina? ¿Cuál de las tres es más numerosa? Yo lo digo ahora, es la gallina. La gallina se calcula que el número exacto es imposible, pero que el número de ejemplares que están en el mundo son 16 mil millones de ejemplares. Entonces, imagínense cuántas chefs del mandil están ahí. Yo no me ofendo. En algún gallinero. Yo no me ofendo porque nosotros las gallinas somos los que comandamos los gallos, ¿verdad, mi gente? Sí. Señor gastrónomo, me siento mal. Tengo la fiebre. No, ¿por qué? No, se tiene una tuna y yo me toqué con el mercurio. No es posible. Ella dio la vuelta al mundo para decirme que ella tiene mercurio. El mercurio sirve para los termómetros, pero es un ¿en la tuna? Es un mercurio un poquito distinto de lo que se encuentra en el atún. Si usted se pone una tuna abajo de la silla, va solo a tener un poquito de mal olor por todo el día, eso es seguro. Le van a decir algo, alguien le va a decir algo, en absoluto. Bien, señores, hablé ya de los 45 millones y le voy a hablar ahora de una cosa muy importante. Piensen bien que el atún puede moverse a 70 kilómetros horario en el mar. ¿Sabe lo que es 70 kilómetros horario? Son muchos. Y piensen bien que alguna vez puede tener 120 kilómetros horario en un momento solo. Un brinco lo puede hacer a 120 kilómetros horario. Piensen bien qué velocidad que tiene el atún. La misma velocidad que voy a tener yo cuando la chef del mandil me va a llamar para decirme si tengo que probar. Naturalmente, como siempre pasa, la chef del mandil preparó, de buena dominicana que es, preparó para 24 personas y no para uno solo. Pero generalmente, señor gastrónomo, sí. Y no es que también en Italia, no solamente en República Dominicana, la familia es grande. Entonces, es un plato bien asequible, mi gente, bien asequible que podemos preparar y tenerlo, reservar. Usted puede almorzar y también cenar con esta misma preparación. Entonces, mire, vamos a moverlo. La loca que está haciendo. Ah, mire, que piensa de verdad. Esa mujer piensa de verdad. Exacto. Entonces, ¿por qué usted no se acerca, señor gastrónomo? ¿Qué hago? Aquí. ¿Por qué no se acerca? Ah, me tengo que acercar. Sí. El huevo, ¿usted se recuerda que dijimos que llevaba también dos huevos? Mamá, no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno, me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. El huevo, lo que vamos a hacer es a ponerlo por arribita. ¿Usted me llamó para qué? Para que yo vea cómo usted pone en el plato. Para que usted vea cómo yo pongo el huevo en el plato. Deme un segundito, señor gastrónomo, que ahora mismo vamos a hacer otra cosa. Señor gastrónomo, con calma, señor gastrónomo. Vamos a ponerle un poquito de cada cosa. Me pone ahí toda la pieza importante de la ensalada que está usted cantando. Señor gastrónomo. Ahora, no exagere, porque usted tiene la boca chiquita. Exacto, como el atún. El atún tiene un boquito chiquito. Ahora. Ven ese momento. Que tú estás rico. Esto está rico. Esto está rico. Mi gente, mire, yo creo que una receta completa, que vamos a hacer ahora para darle un poquito de color y también puedes ponerle, porque también puedes ponerle un poquito de ensalada y mezclarlo todo. Ya le había dicho que tanto la podemos hacer en frío como caliente también. Bien, entonces, miren qué maravilla. Esto es hoy nuestra ensalada de papas y atún. Papas, ¿qué le pareció? Y atún. Maravilloso. Lo dejamos también por esta semana, pero lo dejamos siempre con una nota dulce. La nota dulce de Erika Veras, que va a cantar, no el vinagre que ella va a poner, va a cantar otra canción. Ahí la tiene. Señores, nos sentimos la semana que viene. Gracias. Chao. Chao, chao, chao. Siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazada a lo nuestro. Hacia amor.
toca el fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional. Perdona un amor de verdad. Soy